Ayer decía que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le habían hecho los tamales de chivo. Hoy, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches. Hoy digo que la Secretaría de Hacienda se está haciendo como que la Virgen le habla. Recapitulemos el tema. Las obras de construcción para la remodelación de carreteras y reparación están paradas. Porque la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dice que no hay dinero. Porque le retuvieron 11 mil millones de pesos, que hoy sabemos, o ya se sabe más, que hay una decisión del presidente de que arreglen, que los militares arreglen las carreteras que dañaron con el Tren Maya. ¿Y entonces? Pues entonces, ¿y el resto del país? Ya sabemos que los militares se van a encargar de las carreteras que dañaron del Tren Maya. Allá por el sur del país. Para el sur ¿y del el país. Resto? Hacienda tú no sabes, dice nada. Pero tú sabes. Ni les da el dinero, ni les da el dinero, ni les dice que no les va a dar el dinero. Entonces están en el peor de los mundos los constructores de carreteras en Chihuahua, Sonora y todo el resto del país. Porque hoy ya sabemos que el sureste lo van a hacer los militares. ¿Y el resto quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, Hacienda tampoco... Tienes hasta 24 horas para saberlo. Hacienda tampoco no, explica... Pero tú sí. ...cómo están cambiando, cómo le están haciendo, porque viene acotado en el presupuesto que ese dinero es para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero ahora a lo mejor se lo dan a la Secretaría de Defensa. Y yo me quedaría con otra pregunta, que sería la última, por lo menos por hoy. ¿Va a aumentar el costo del Tren Maya porque le dieron ese dinero para reparar las carreteras? ¿O saldrán como con dos bocas? Ah, es que son obras adicionales. 24 horas para que tengas la respuesta. Mañana. Tomo las 24 horas. Remátala, David. Y hablando de cosas importantes, la Secretaría de Hacienda, está planteando la creación de un fondo para la transición al medio ambiente. ¿Apenas ahora?